Una mirada al contexto regional por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, julio 22 de 2021. Documento Museo Interactivo Zamoga para la jornada temática de la Universidad Nacional de Manizales organizada por la Vicerrectoría. Preámbulo. La ecorregión cafetera colombiana, ubicada en el centro de los Andes más septentrionales de Colombia, con 22 municipios de 5 departamentos en jurisdicciones que se reparten sobre las vertientes de la cordillera oriental y central de Colombia, y como tal en las ollas centrales del Cauca y Magdalena y Cuenca Alta de San Juan, es una construcción social e histórica cuyo singular carácter se explica por la condición mediterránea y biodiversa del territorio y por los procesos floriculturales emprendidos en cada una de sus regiones desde la conquista y la colonia, como también a partir de la colonización antioqueña del siglo XIX, por una población en continuo mestizaje. Como referente, el gini de la tierra en la ecorregión supera el punto 8 contra el punto 46 para el ingreso, y la pobreza monetaria, que al 2019 afectaba a cerca del 30% de la población, con la pandemia ha ido en aumento. Imagen ecorregión cafetera, comunidades étnicas, según CIR Andamate, al año 2002. Introducción. El medio ambiente, que inicialmente es un medio fundamentalmente natural gracias a la cultura, puede ser transformado y constituirse finalmente en un medio paranatural ecológicamente sólido. La ecología es la ciencia que estudia los seres vivos y su relación con el hábitat. Un ecosistema es el conjunto de relaciones entre las comunidades de organismos vivos y el medio ambiente que habitan. Los ecosistemas pueden ser acuáticos o terrestres, los primeros cuando habitan mares, costas, lagos, ríos y humedales, y los segundos cuando se ubican en el relieve emergido, sobre montañas, planicies, valles, desiertos o glaciares. De otro lado, la cultura, donde se incluyen saberes, valores y creencias de un grupo social, incluye los medios materiales y organizacionales que desarrollan las comunidades para garantizar la pervivencia y el desarrollo. En el caso caldense, estos temas son relevantes por dos razones. Desconocemos el carácter mestizo del territorio. Hemos invisibilizado el fundamental aporte cultural de nuestras comunidades negras e indígenas en un propósito perverso de blanquear la raza y la producción literaria de la provincia, e igualmente venimos degradando el medio ambiente, presionando la estructura ecológica del territorio a tal punto que en el Índice de Competitividad Nacional 2019, con una nota de 3,63 sobre 10 en sostenibilidad ambiental por degradación en Caldas, somos los terceros entre los 32 departamentos de Colombia. Imagen, el medio ambiente y la cultura. Interpretación de la visión de Augusto Ángel Maya. Obsérvese que el medio ambiente surge de la interacción entre el sistema humano y el sistema natural, y de ello el fruto es finalmente la cultura. Este territorio deforestado, para preservar el agua y la biodiversidad, debe partir de la recuperación de las cuencas, yendo más allá de sus escenarios naturales más sobresalientes, como lo son el Parque Natural Nacional de los Nevados, lugar donde también se establece el complejo volcánico Resto Lima, y los cerros de Tatamá y Caramanta, con su majestuosidad como elementos del corredor biológico de la cordillera occidental. Súmense los valles de los ríos Risaralda y La Vieja y del Magdalena Centro, y el sistema de páramos al sur de Sonsón y norte de Roncesvalles, con sus fértiles tierras, y finalmente la selva de Florencia como ecosistema biodiverso de significativa belleza escénica. Lo anterior, teniendo en cuenta que dicho patrimonio enfrenta amenazas, ya que después de la pérdida de guaduales, bosques de niebla y bosques secos, lo que se expresa con la sedimentación que padecen nuestros grandes ríos de Colombia, continúa la agroindustria de base química con los monocultivos y la contaminación como amenaza para la pervivencia de la cultura y los ecosistemas. Imagen ecorregión cafetera, estructura ecológica del eje cafetero según el IDEA.
La cultura. Permítanme esta descripción de la ecorregión del eje cafetero visto desde la cultura por una visión aristotélica conformado por cuatro escenarios así: por el mundo de la tierra Pachamama, el occidente minero como territorio triétnico y colonial de marimbas, currulaos, resguardos, carnavales y negritudes, y además una subregión panelera con arquitectura de tapia pisada y vocación minera. En el oro existe más novela y poesía que en el café. Por el mundo del agua Bachué, el oriente caldense, en la subregión magdalenense del bosque de Florencia, con su patrimonio hídrico excedentario, en la tierra del bunde, de ranchos de hamacas, chinchorros y subiendas, de la historia del abogo y los vapores por el río y de la expedición botánica. Por el mundo del aire Yuruparí, la subregión cafetera donde el aroma de la tierra del café cubre los dos ejes de la colonización antioqueña, y la tierra de guaduales y yarumos, o del bambuco, de las chivas, del bareque de Guadua y de los cables y ferrocarriles cafeteros. Por el mundo del fuego, Chiminigagua, la alta cordillera con sus volcanes y nevados, páramos, bosques de niebla y fértiles tierras, un espacio cuyos íconos son el condo y la palma de cera. Para la tierra del pasillo, los caminos empalizados y la ruana de Marulanda y el sombrero aguadeño. Imagen, Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamora, Universidad Nacional de Colombia. Desafío ambiental. Si al dormir en la ecorregión la superficie apta para potreros, que es del 4%, alcanzó el 49%, y el potencial forestal, que es del 54%, fue del 19%, habrá que resolver los conflictos de uso del suelo al enfrentar dicha vulnerabilidad frente a la amenaza del cambio climático. Para dicho reto urge una apropiación del territorio e implementar estrategias de ciencia y tecnología implicadas con la cultura mediante la traducción de los saberes populares en los términos de la ciencia moderna y cerrar la brecha de productividad entre los medios rurales urbanos al incorporar los desarrollos tecnológicos recogidos para el trópico andino en el marco de un desarrollo sostenible donde la amenaza ambiental debe contemplar, además del cambio climático, las dinámicas agroindustriales, mineras y urbanas apalancadas por un modelo de desarrollo pensado para el crecimiento económico a costa de los derechos bioculturales del territorio, máximo cuando la legislación ambiental se ha adaptado más a las demandas del mercado que a los intereses del Estado. Imagen, eje cafetero, escenario de cambio climático al 2100 por departamento. Idea. La economía. Si la participación en el Producto Interno Bruto 2010 del eje cafetero fue del 4,1% del PIB nacional, en Caldas, donde la participación alcanzó 1,7%, las cuantías fueron del 55% para el sector terciario, 25% para el secundario, 14% para el primario y 7% para los impuestos, dando como resultado un per cápita de $5,500 contra 8,100 de la nación. Y aunque se hayan dado crecimientos importantes en algunos momentos y para algunos sectores, el PIB caldense entre 2004 y 2014 creció en promedio 2,6% contra una media nacional anual del 4,8% para el mismo periodo. Cabe entonces preguntarse en cuáles sectores y actividades económicas tienen la región y Caldas posibilidades de crecimiento. Para empezar, eso es posible si se parte de los siguientes elementos: A, del potencial minero energético de Caldas señalado en el respectivo plan 2006-16, subrayado por 120 explotaciones y depósitos de minerales de 220 que posee el eje cafetero, según el inventario minero de Ingeominas 1972, acompañado de un desarrollo hidroenergético responsable. B, de la posición geoestratégica de La Dorada y del corredor del Cauca para la implementación de un sistema intermodal de carga en la región andina si se desarrolla en la hidrovía del Magdalena y el sistema ferroviario. C, de los beneficios derivados de la declaratoria del paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural de la humanidad. D, de los beneficios del aeropuerto del café con alcance transoceánico equipado
de una plataforma logística y como nodo articulador de las Américas, IE, de la conformación de la ciudad-región del eje cafetero en el marco de una revolución urbana. Imagen variación del PIB en el eje cafetero entre 1976 y 2010 por cada uno de los departamentos. Desarrollo minero. El Plan Minero Energético de Caldas 2006-2016 rescata la existencia de fenómenos de oro interesantes en Manizales, Manzanares, Marmato, Río Sucio y Supía y agrega que el hallazgo de los beneficios y de las ganas de las explotaciones de estos y otros lugares, caso Pensilvania y Samaná, se podría obtener apreciables cantidades de sulfuro de zinc, de plomo, de hierro, de cobre, de antimonio y de arsénico o de zinc metálico y sus derivados, y sobre el manganeso de Apia y Viterbo, el yacimiento minero metálico más importante de la región, urge su eventual aprovechamiento. Similarmente señala la existencia de arenas silíceas de alta pureza en cuarzo en Pueblo Rico y el Valle del Cauca y posiblemente en el distrito minero Río Sucio, Supía, Quinchía, a las que sumaría las de Cerro Bravo. Materiales que podrían explotarse y complementarse con otras de Antioquia y Tolima para implementar industrias de transformación en silicatos de sodio, sílice gel y carburo de silicio. Adicionalmente, entre los principales prospectos incluyen materiales calcáreos al anunciar que parece inferirse una inmensa cadena de yacimientos de calizas en el oriente caldense que parte desde el centro del Tolima y llega hasta el nordeste de Antioquia, al igual que los existentes en la otra vertiente de la cordillera entre Manizales y Aguada. De estos yacimientos de caliza y mármol obtenidos de las dos franjas calcáreas que recorren a Caldas de sur a norte, aforando su cantidad, dispersión y cantidad, podría proveerse materias primas para una industria de carburo y fosfato fertilizantes, misma que en un plano de mayor nivel de desarrollo daría origen a plantas de acetileno, cianamida, cloruro químicamente puro y cemento. Imagen extractivismo minero, biomas y usos del suelo en Caldas. Web Catastro Minero Colombiano y Corpo Caldas en extractivismo y Corpo Caldas. La hidrovía en Magdalena. En la gran cuenca del río Grande de la Magdalena, que cubre el 24% del territorio continental de la nación, se requiere resolver problemáticas como la sedimentación por deforestación como factor que yerma complejos de humedales y causa el blanqueamiento de corales, lo que explica el desbordamiento del río. Una problemática que, sumada a la contaminación por aguas vertidas y no tratadas desde centros urbanos y por 1.200 minas de aluvión que usan mercurio, además de actividades agroindustriales con su huella hídrica verde, impactan sin medida las poblaciones ribereñas y destruyen el ecosistema hídrico en la cuenca del río Grande y el Caribe. Con la intermodalidad soportada en trenes y la hidrovía del Magdalena, extendiendo la navegación al Tolima Grande sin comprometer derechos bioculturales del territorio, gracias a una reducción de los costos del transporte del 40 al 50%, entonces por la nueva carga de importaciones y exportaciones generada con un polígono industrial de commodities mineros energéticos, se generarían 100.000 empleos en Colombia y el PIB crecería 1,7%. Imagen Gran Cuenca del Cauca Magdalena y corriente trenzada en el río. El ferrocarril cafetero. Esta propuesta de infraestructura estratégica articula la hidrovía del Magdalena con el corredor férreo del río Cauca, inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo y financiable con la salida de 30.000 toneladas diarias de carbón andino de alta calidad a la cuenca del Pacífico. El ferrocarril cafetero, esta propuesta de infraestructura estratégica que articularía la hidrovía del Magdalena con el corredor férreo del río Cauca e inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es financiable con la salida de 30.000 toneladas diarias de carbón andino de alta calidad a la cuenca del Pacífico. Incluye el túnel Cumanday de 42 kilómetros para cruzar la cordillera central, donde además de una línea férrea entre La Dorada y el kilómetro 41, con pendiente no mayor del 3%,
100% cruzaría la Transversal de Caldas por una ferrovía. La viabilidad de este proyecto supone el corredor logístico del río Cauca, que depende de una nueva variante férrea por Lobo Guerrero para acceder a Buenaventura con túneles y viaductos, en lugar de remontar la cordillera por la cumbre con graves limitaciones de carga, al igual que la extensión del ferrocarril del Pacífico hasta Urabá, de la misma forma para acceder con tren al complejo portuario antioqueño, donde Medellín reduce en un 40% la salida al mar respecto a Cartagena. Como fundamento, el país, antes que poner a competir río, ferrocarril y carretera a lo largo del Magdalena, debe consolidar trenes e hidrovías como modos que, al reducir fletes un 50 y 25% respecto a la tractomula, incrementan las exportaciones e importaciones 5 veces dicha economía modal. Imagen: red férrea propuesta y ferrocarril cafetero cruzando la cordillera central por el túnel Comandante. Aeropuerto del Café. Según la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, desde Aerocafé, con pista larga, podrían salir aviones Jumbo con 112 mil libras de carga contra 75 mil desde Río Negro y 83 mil desde Bogotá. Con dicha ventaja se podría operar Aerocafé desde el Triángulo de Oro de Colombia con una oferta de fletes en su orden un 49% y un 36% más económico, desempeñándose con funciones de aeropuerto low cost y de carga pesada y como atractor sobre Panamá, Caracas y Quito para resolver las limitaciones de El Dorado, aeropuerto desde el cual un Jumbo no puede salir full carga, pasajeros y combustible, lo que explica las escalas para tanquear en Caracas y Guayaquil. Siendo así, la importancia de Aerocafé, si es que se desarrolla a su máxima expresión con un tamaño que no tienen los aeropuertos del eje cafetero, de conformarse un nodo logístico con una función emisora y o receptora de diferentes orígenes, destinos con alcance transoceánico, además de crear condiciones para una plataforma logística en el modo aéreo, puede convertirse en el aeropuerto que hará viable, entre otros desarrollos, el turismo del eje cafetero y la consolidación de la ciudad-región en un área ya conurbada de facto. Como referente, mientras el cultivo del café representa el 0.8% del PIB nacional, en Costa Rica el turismo aporta el 10% al PIB y a la generación de empleo. Imagen: ubicación del aeropuerto del café en la región y en Colombia. Imágenes en Wikipedia y en el blog de la Sociedad de Mejoras Públicas de El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Para comprender los conflictos socioambientales y orientar la gestión del hábitat en la ecorregión cafetera, resulta fundamental partir de los derechos bioculturales que amparan tanto a las comunidades como a los ecosistemas del territorio, bajo los preceptos de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia y a la luz de las trascendentales decisiones que ha tomado la Corte Constitucional de Colombia sobre la materia. Lo anterior, amparado en los atributos que soportan la declaratoria de este patrimonio de la humanidad, también obligará a comprender el territorio como una construcción social e histórica para enfrentar una crisis estructural que se explica por un modelo de desarrollo como el que conocemos en el sector cafetero, con sus monocultivos de base química, el que ahora se clona con las aguacateras, ya que la suerte de los pequeños poblados cafetaleros dependerá de la salud del suelo y del agua, del sombrío para la biodiversidad, como también del bioturismo sumado a la venta de servicios y bienes que expresen nuestro patrimonio cultural y natural. Imagen: rama del cafeto. Ciudad región. A nivel global, mientras los países de Occidente recurrieron a la revolución de la vivienda para fortalecer la demanda agregada desde la posguerra, y China lo ha venido haciendo con la revolución urbana, conformando sistemas de ciudades para complementar sus economías. Igualmente, ahora la integración para conformar clústeres urbanos es la tendencia en Europa. En el eje cafetero, además de estructurar un ordenamiento territorial, considerando las interacciones metropolitanas del territorio en el mediano y largo plazo y complementando
fomentando las economías subregionales en lugar de competir, se deberá fortalecer la movilidad y la conectividad para desarrollar un mercado interno de mayor capacidad. Así entonces, las capitales del eje cafetero pueden conformar un clúster urbano de 1,8 millones de habitantes mediante una integración horizontal de especialización flexible que, además de generar masa crítica en sectores como atractores de la inversión extranjera, fortalezca sus economías previendo las relaciones metropolitanas que se ejercerán desde Cali y Medellín conforme avanza la conectividad vial para convertir en oportunidad las relaciones dominantes y su posición geoestratégica. Imagen áreas conurbanas en Colombia y en el eje cafetero. Opciones del territorio 1. Para la ecorregión cafetera, donde la economía antes dependiente del café ahora se ha tercerizado entre las opciones para un crecimiento con desarrollo, estarían estas. En primer lugar, potenciar el sector terciario, donde la principal barrera podría ser el factor educativo, dado que el nivel de escolaridad de nuestra población solo supera los 4 años en la zona rural y los 10 años en la urbana, dificultad para la cual los problemas de escuela nueva, escuela activa urbana y universidad en el campo, al igual que el desarrollo de la conectividad digital, resultan claves. Y a futuro, el fortalecimiento de la economía verde y naranja gracias a la expansión de las TIC, cuya red cubre el departamento, aunque con deficiencias para el sector rural, con lo cual no solo se crearán más oportunidades para acceder a programas de formación superior desde la provincia, sino también para la oferta de bienes y servicios que expresen el potencial natural y cultural del territorio desde dichos lugares. Mientras en Colombia el aporte del turismo al PIB fue del 2,3%, a nivel mundial llegó al 10,6%, generando 1 de cada 8 empleos. Igualmente, la economía naranja tiene una participación del 3,3% en el PIB, cuantía 4 veces superior a la del cultivo del café, 0,8%. Imagen, concentración del PIB en Caldas, en Quindío y en Risaralda, y participación del eje cafetero en el PIB nacional. Opciones del territorio 2. En segundo lugar, gracias al carácter biodiverso y a la posición geoestratégica de la ecorregión cafetera, las claves estarían en la biotecnología y en la intermodalidad. De un lado, con el ferrocarril cafetero articulando la hidrovía en Magdalena extendida al Tolima Grande, y el corredor ferro del Cauca integrando a Urabá con Buenaventura, se puede hacer viable el desarrollo de industrias pesadas destinadas a transformar la riqueza del subsuelo, haciendo uso del potencial carbonífero e hidroenergético del territorio y de los yacimientos propios y vecinos. Habrá que prospectar y valorar estos recursos mineros para garantizar por 25 años como mínimo la materia prima para las correspondientes plantas de transformación, con las cuales el PIB del país podría crecer 0,4%. Adicionalmente, gracias al carácter biodiverso del territorio con su variedad de pisos térmicos, la biotecnología puede facilitar la creación de invaluables productos y servicios aplicada a los procesos en el sector agrícola y acuícola, a la salud y al sector industrial, donde se requiere el aporte científico y tecnológico de la bioquímica, la microbiología, la ingeniería química, la medicina, la agronomía y la agrología, entre otros saberes. Y 3. Finalmente, los temas del hábitat y el ordenamiento territorial, dada la compleja interacción entre el medio natural y la cultura en este ambiente tropical caracterizado por mosaicos de ecosistemas con sus determinantes biofísicas, donde temas como la amenaza sísmica e hidrológica que imponen retos para su desarrollo y evolución demandan acciones para garantizar la pervivencia sostenible y armónica entre los medios naturales y urbanos y mejorar el nivel de vida de la población bajo una perspectiva biocéntrica que respete los derechos bioculturales del territorio. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, ponencia en la jornada temática desarrollada por el vicerrector de sede, doctor Neil Guerrero González, julio 22 de 2021, Museo Interactivo Samoco, Universidad Nacional de Colombia.
Fuentes bibliográficas, aguas, pasó por aquí, Cateque no la vi, agua y clima en Colombia, área metropolitana de Manizales, Colombia intermodal, hidrovías y trenes, Colombia por el regreso del tren, CTS, economía y territorio, ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio, dinámica económica, el eje cafetero, economía colombiana, crisis y retos, ecorregión cafetera, minería y medio ambiente. Eje cafetero, aeropuerto del café y ciudad región. Eje cafetero, retrospectiva y prospectiva del desarrollo. El desarrollo urbano y económico de Manizales. El ferrocarril cafetero, el territorio caldenso, un constructo cultural. Integración territorial en el eje cafetero. La UN en Manizales, construyendo ciudad y región. Paisaje cultural cafetero, PCC, disrupciones y derechos bioculturales. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria y paisaje cultural cafetero de Colombia. Retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena y Umbra, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamora. Gracias. Epílogo 1. En la dimensión humana y social se debe ubicar a las personas en el centro del desarrollo. Para el desarrollo rural y en general de la provincia, la inequidad y la pobreza, la carencia de vivienda y de salud, la brecha educativa y de ingreso, la drogadicción, la exclusión y la violencia de género, la delincuencia y el desempleo son, entre otros, los temas centrales y los grandes desafíos. En la dimensión medio ambiente y territorio, soportar la sostenibilidad en la responsabilidad social y ambiental y en la gestión integral del riesgo. La asociatividad soportada en sinergias territoriales y el transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza, además de las barreras asociadas a la condición mediterránea del territorio, la conectividad de la ecorregión y el eje cafetero son otros desafíos. En la dimensión producción e ingresos, priorizar la formación del capital social sobre el crecimiento económico y desarrollar políticas de ciencia, tecnología y cultura como estrategias para cerrar la brecha de productividad. En la dimensión cultura y educación, el desarrollo de la identidad cultural y de la civilidad como valor supremo de la cultura urbana e implementar un nuevo modelo educativo de cara a la sociedad del conocimiento. En la dimensión político-institucional, fortalecer la apropiación social de los procesos de intervención del territorio como los procesos de gobernanza, de paz, de desarrollo institucional y de lucha contra la corrupción con el concurso de la sociedad civil y ONG. La participación en el POT de los actores sociales estratégicos y comunidades de base y los modelos de gestión del territorio entendido como el resultado de procesos sociales e históricos resulta fundamental. Se requiere un esfuerzo coordinado en políticas públicas relacionadas con estrategias y acciones de planificación y ordenamiento del territorio, no solo entre la capital caldense y el departamento, sino también a nivel de la RAP del eje cafetero, para implementar proyectos estratégicos de desarrollo económico y social para la cultura y el medio ambiente, entre ellos un plan maestro de turismo que incluya el paisaje cultural cafetero y la conformación e integración de las áreas metropolitanas como paso previo para la consolidación de la ciudad-región del eje cafetero. Se requiere priorizar el sector rural y corregir el modelo conflictivo de ocupación del territorio, buscando satisfacer la función social y ecológica de la propiedad, desarrollando instrumentos de gestión y de desarrollo comunitario para lograr una intervención que le apueste a la conservación ambiental e hídrica y a la preservación de la cultura local y el rescate de los bienes patrimoniales, culturales y naturales. Para lo anterior, además de educación, formación, capacitación e investigación, se debe fortalecer la institucionalidad y formular de forma participativa los planes de manejo correspondientes. Epílogo 2. Urge reforestar las cuencas abastecedoras de agua y resolver los conflictos entre uso y aptitud del suelo, no solo en los medios rurales, sino también en los urbanos, donde igualmente
se presiona la estructura ecológica del territorio, caso Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y check con el proyecto urbanístico de La Aurora y la mina de Tolda Fría. Ahora que avanzan las consultas populares mineras en Caldas como instrumentos que deben garantizar la autonomía territorial y la democracia participativa, ¿por qué no exigir la institucionalidad del proceso de consulta creando un órgano técnico, consultivo, departamental de carácter participativo y permanente donde concurran expertos representativos de los actores sociales del territorio? Lo anterior para incorporar de forma adecuada en el POT las áreas de actividad minera que resulten viables y para prevenir los mecanismos de consulta sin base social representativa en procesos que temporalmente superan un mandato. Urge una gestión integral soportada en estrategias de gobernanza para la preservación del patrimonio hídrico, donde además de las aguas superficiales y las subterráneas se contemplen el saneamiento básico y la cobertura del servicio en los medios rurales y urbanos. Según el IDEAM, con el cambio climático, los principales efectos podrían presentarse en los sectores de infraestructura vial y cuencas deforestadas en zonas de alta pendiente debido al aumento de precipitación y precaria regulación hídrica. Habrá que corregir siglos de olvido e incumplimientos sistemáticos en el territorio, invisibilizando referentes sociales y culturales y sometiendo a la provincia a los impactos de la falta de una planeación abierta y participativa y a un modelo de intervención territorial de corte utilitarista emprendido por el Estado y actores económicos extraños, lo que exige, además de la reparación de los daños causados, el reconocimiento de la urgencia que amerita la solución de la grave problemática socioambiental del territorio caldense, fortaleciendo su apropiación social. Bajo la premisa en que existe una brecha entre la acción del Estado y los derechos bioculturales del territorio, dada la evidente posibilidad de avanzar en la construcción de un plan de acción integral y concertado con propuestas viables y sostenidas de mediano y largo plazo, fruto de un trabajo mancomunado de todos los actores sociales, se deberá priorizar una política pública soportada en dicha filosofía para que mediante dicho plan de acción se resuelvan las graves afectaciones que padecen las diferentes regiones de Caldas. De contarse con la voluntad política que no se ha tenido y con una política pública de alto contenido social y ambiental, cómo proceder para la ejecución del plan de acción y para verificar su cumplimiento, se deberán implementar un grupo motor conformado por representantes de las regiones, de los sectores comunitarios, gremiales y académicos, y otro de veeduría ciudadana con participación de líderes cívicos, comunales y ONG, siendo la idea del desarrollo y no un crecimiento a costa del medio ambiente y la miseria de la gente. Entonces, ¿cómo construir un medio transformado o paranatural, ecológicamente sólido y compatible con la cultura?